chavos y compas, y bienvenidos a otro nuevo video de Roblox para el canal, chicos. El día de hoy les voy a enseñar la guía definitiva para conseguir muchísimos rebirths en Mega Noob Simulator. Porque si recuerdan, recientemente ha salido la actualización Alien, la cual requiere muchísimos rebirths. Y muchos me dijeron, oye, ¿cómo es que consigues tantos rebirths? Porque se podrán dar cuenta por aquí que tengo alrededor de 170 rebirths, que la verdad es una absoluta locura. Y debo de confesarles, antes de hacer el video tenía 145 rebirths y descubriendo cómo hacerlo, experimentando, llegué a 100 rebirths. Y esto lo he hecho alrededor de media hora, entonces no me he tardado básicamente en nada. Y les voy a enseñar la mejor forma para obtener muchísimos rebirths y cómo lo pueden hacer de diversas formas. ¿Por qué? Porque sé que hay gente que no tiene todo, o sea, entre más tenga rebirths es más fácil, entre menos tengas es un poco más difícil, es básicamente eso. Entonces les voy a enseñar las diversas formas de poder lograrlo. Y bueno, básicamente los requisitos son bastante, pero bastante sencillos, ¿ok? No cuesta nada de trabajo, pero sí se necesitan tener algunas cositas. Les voy a enseñar la primer forma, que es la más sencilla. Pero bueno, chicos, antes que nada, recuerden que si el video les está gustando, no olviden de dejar su like y díganme su opinión en los comentarios. También recuerden reventar el botón de likes en este video, porque la verdad siento que es algo que los puede ayudar bastante y les va a ser de bastante utilidad, ¿ok? También recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que nunca se pierdan ningún video. Así que vamos a comenzar y les voy a enseñar el primer método que tengo. Tengo tres métodos: el normal, el bueno y el ultra pro. O sea, tengo tres métodos, pero todos tienen un pequeño grado de dificultad y ahorita se los voy a enseñar, ¿ok? El primero es bastante sencillito, pero está bastante bueno. El que sigue no tanto, pero el último es el definitivo, ¿ok? Les voy a enseñar. Bueno, los requisitos son bastante sencillos. En este, el primer requisito es tener desbloqueado el espacio. ¿Por qué? Porque necesitas dos rebirths para hacer este primero, ¿ok? Así que les voy a enseñar básicamente cómo lo voy a hacer. Así que vámonos por acá. Ahí está, perfecto. Hay que subirnos aquí. Y es que ahorita les voy a enseñar, pero tengo algunas pets bastante buenas, ¿ok? Entonces, en el espacio lo que vamos a hacer es, bueno, obviamente dirigirnos primero al espacio, ¿ok? De hecho, vamos a verlo desde esta perspectiva. Y se los voy a enseñar el primer método, ¿ok? Vamos a hacer un rebirth, básicamente. Vamos a darle, perfecto. Pueden ver que acabo de hacer un rebirth y acabamos de nacer. Las pets necesarias se las voy a enseñar. Pueden conseguirlas, no son tan difíciles. Pero lo que necesitamos de las pets es demasiado sencillo. Necesitamos que estas pets, las que les voy a enseñar, sean pets que nos den fuerza. O sea, que nos den esto de aquí. Esta, pueden ver, o sea, que nos den básicamente fuerza. Fíjense en pets que tengan mucha fuerza. Les voy a enseñar las que más tienen, porque son las que más las van a ayudar. Así que bueno, la primera, que está buenísima, es el noob de la guardia real. Pueden ver que este nos da 4 de fuerza y 2 de daño. Entonces esto nos va a facilitar muchísimo nuestra tarea. Sé que son bastante luego difíciles de conseguir las pets, pero concéntrese en primero conseguirlas, porque una vez que hacen rebirth, las pets no las van a perder. Así que ese es el primer paso. Entonces, la primera que les recomiendo es el noob de la guardia real. Pueden ver que esta nos da por 4 de fuerza y por 2 de daño. Esta es buenísima, esta es la que yo me pongo en la primera ranura. La segunda que les puedo recomendar, y es una brutalidad, es el pastel pet. Esta mascota nos da por 5 de fuerza, que es una bestialidad, está demasiado loca, ¿ok? Después tenemos por aquí la piñata mascota, que si no pueden tener estas, esta es bastante buena también, que nos da por 2 de fuerza, por 2 de monedas y por 2 de cabezas, y es muy buena básicamente para ponerte a farmear. La verdad vale muchísimo la pena. También es bastante buena, yo recomiendo más si no tienes estas otras, que uses también esta. O sea, el noob helado, porque pueden ver que nos da por 3 de fuerza y por 3 de cabezas. Y, o sea, nos da por 3 de fuerza y por 3 de cabezas, que la verdad va bastante bien, ¿ok? Por otra parte, yo uso el noob rápido. ¿Por qué? Porque cuando haces muchísimos rebirths, lo que más haces es básicamente renacer y te vuelves muy lento. Entonces necesitas esta, que te da velocidad. Pero si esta la combinas con esta, que es el noob auto de carreras, irás como un rayo y te vas a hacer los rebirths más rápidos. Pero si no, si tienes solamente 2 slots, yo lo que te recomiendo es usar el pastel pet y el noob de
de la Guardia Real, ¿ok? Pero bueno, si tienen más slots, pónganse estos. Y bueno, ya si rebasas los 100 revirts, lo que te voy a recomendar, que es bastante bueno, es el Golden Chat, ¿ok? Si no tienen 100 revirts para comprarse el Golden Chat, no hay problema. Utilicen el normal. El normal nos da por 3 de fuerza. Entonces, en caso de que vayan iniciando, cómprense primero este chat, este pueden ver que nos da por 3 de fuerza y se lo ponen aquí. Si no, nada más tienen 2 ranuras, pónganse este aquí. Y el segundo que les recomiendo es el pastel pet, ok, que la verdad está buenísimo, es una auténtica locura. Y de hecho, a ver, vamos a irnos aquí a la tienda, pueden ver que no me deja todavía, pero bueno, básicamente lo que voy a hacer es esto, o sea, nada más quiero conseguir tantito, vamos, ahí está, y perfecto, tenemos un poquito de dinero, ok, vámonos por aquí, y quiero enseñarles, aquí tenemos algunas de las mascotas que son bastante buenas, y son las que yo les recomiendo. Entonces, si tienen estas pets, podrán hacerlo, y la verdad va bastante bien, de hecho pueden ver, aquí vámonos a pets, y pueden ver que aquí tenemos esta, que nos da por 2 de fuerza, y también tenemos la otra, que es, que se compra con cabezas noobs en el mercado negro. Entonces, eso les va a ayudar, pero si tienen las otras pets, las que les acabo de enseñar, lo van a hacer rápido. Ahora, ya una vez habiendo recomendado, bueno, mi recomendación personal, si las tienen las pets, excelente, y tienen los slots, yo lo que les recomiendo es utilizar, número, las dos más importantes es Noob de la Guardia Real y Pastel Pet. Eso es definitivo para hacer muchísimos revirts de manera rápida, y ahorita les voy a enseñar qué rápido los hago, ¿ok? Y también la piñata. Cualquiera de estos tres son las mejores opciones, ¿ok? Es lo mejor que pueden conseguir. Si no tienes para eso, utiliza los chat, que puedes utilizar este, el otro y también el otro que se encuentra. O sea, puedes utilizar cualquiera de los chat, este o este, que este lo venden en el mercado negro y este en la tienda de Token Revirts. Pero bueno, eso es básicamente la guía de pets. Se tienen que fijar en pets que les den mucha fuerza, ¿ok? Bueno, una vez que ya tengan sus pets puestas, les voy a enseñar este método bastante fácil. De hecho, miren, les voy a hacer, vamos a hacer un ligero corte para que lo vean bien. Y básicamente he renacido. ¿Y por qué me vengo al espacio? Muy bien, porque en el espacio, si se les complica un poco, miren, podemos conseguir algunas moneditas de aquí y esto nos va a dar poder. Ahora, muy importante, yo les recomiendo utilizar también de la parte de poderes que utilicen o ya sea la gota de bomba o la motosierra. Cualquiera de estos dos es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando somos tan chiquitos no podemos hacer nada de daño. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente hacerlo bien. Entonces, bueno, supongamos, acaban de renacer y pueden ver que se pueden venir con cualquiera de estos. Lo matan. Y con el multiplicador tan bueno que nos van a dar, por ejemplo, vean, yo ya tengo 330.000 de fuerza. Ahora, este es el segundo método, ese fue el primer método. Pueden hacer prácticamente revirts en esta zona, o sea, de inicio es bastante fácil y no nos cuesta nada de trabajo. Les voy a enseñar la primera forma. Esta es la forma medio noob, o sea, si no eres muy pro, esta es como la primera forma que puedes hacer para volverte de muchos revirts en esta parte, ¿ok? Si tienes 13 revirts o tienes un poquito más, puedes hacerlo de la siguiente forma. Pero te voy a enseñar, vean, pueden ver, ahí estamos. Pueden ver que esto de por aquí, vamos a hacerlo así. Y pueden ver que todo lo que estoy consiguiendo, ya tengo 1,000,000 de fuerza, ¿ok? Y aparte, fíjense que yo voy en el revirt número 150. Entonces, este es el primer método. Ahorita les voy a enseñar el segundo y luego el definitivo, o sea, este es el primero, ¿ok? Vamos a concluir el primero. Pueden ver que tengo 2,660,000, que está bastante bien. Ahorita estamos un poco débiles. Este es el método noob, por decirlo de alguna forma, no es ofensivo. Solamente es como, si no eres tan pro, no tienes muchos revirts en Mega Noob Simulator, este es el método más sencillo. Así que voy a comprar esto para básicamente a poderlos aturdir un poco más. Así que vamos, ahí está. Vamos, ahí está. Le estamos haciendo un poco más de daño. Y pueden ver que ya tengo la cantidad de 3,980,000. Ahorita a mí los revirts me piden alrededor de 5 millones, que es muchísimo. Así que vámonos. A ver, hay que pasarnos por aquí. Como traigo tanta velocidad, puede ser un poco incómodo en esta parte, pero van a ver que para la siguiente va a servir mucho, ¿ok? Así que vámonos, hay que darle por aquí. Y pueden ver que ya tengo la cantidad básicamente de 6 millones, ¿ok? Así que bueno, este fue el primer método. Ahora, vamos con el segundo método. Es bastante parecido, pero cambia un poquito, un ligero poquito. Así que, bueno, esta es el siguiente método. Y básicamente, vean, es hacer esto de por aquí. Tratar de cargarte primero a los del espacio, ¿ok? De hecho, he descubierto también, o sea, hay muchos métodos bastante buenos.
que la verdad sirven un montón. Ahora, esta es de pura sugerencia, es lo que a ustedes les guste. El segundo método es con el portal de Navidad, que la verdad es bastante fácil. Sé que muchos me van a decir que utilice el portal de los piratas, pero necesita 100.000 de fuerza y primero conseguir 100.000 en esta zona para pasarte a los piratas puede ser un poco difícil, pero en la zona de aquí de Navidad pueden ver que solamente piden 2 rebirths para poder entrar. Entonces es muy parecida a la del espacio y es bastante sencilla y se las voy a enseñar. Bien, vamos a darle aquí rebirth para prácticamente renacer y listo. Ahora sí, perfecto. Vamos, que estamos en el espacio. Supongamos, acabamos de renacer. Con el poder que tenemos podemos acabar primero con esto. Y lo bueno de aquí es que estos no nos van a hacer nada de daño, pero necesitas tener un poder para poder acabar con ellos. Pueden ver que básicamente ya me dieron un poco de dinero, eso está excelente. Y una vez que obtengas un poquito de dinero, lo que deberás de hacer es irte hasta la última parte, porque estos son los que en realidad dan mucha fuerza. Así que bueno, vamos a acabar. Sé que es un poquito difícil acabar con ellos, puesto que nuestra fuerza es de que acabamos de nacer y somos prácticamente muy débiles, así que pueden ver que ya tengo 3 millones y a comparación del método de antes, este es un poco más rápido, ¿ok? Pero nada comparado con el definitivo que les voy a enseñar, así que vamos a hacerlo y vean esto. Bueno, ya puedo hacer un revir. ¿Vieron qué rápido lo hice? Es demasiado fácil, o sea, el método de Navidad me gusta mucho. El único detalle que no me gusta es de que aquí no hay monedas y nuestros golpes no hacen tanto daño. O sea, vean esto, aquí matamos al primero de la primera zona y con esto ya básicamente nos podemos ir hasta el final. O al menos en mi caso yo me puedo ir por la evolución tan grande que tengo. Así que vámonos hasta el final, pueden ver que tengo 560.000 de fuerza, que está muy pero muy bien. Y vámonos a esta parte y vamos a cargarnos a unos elfos de por aquí. Vamos a cargarnos a este, muy bien. Vamos por este de aquí, listo. Y pueden ver que tengo 3 millones, ok. Vamos a irnos por este de acá, listo, excelente. Lo atrapamos y nos lo llevamos, listo, ahí está. Y vamos a irnos por este último elfo, ok. Vámonos por acá, listo, se quedó un poco atorado, pero podemos acabar con él. Y pueden ver que ya puedo hacer otro revirt. Este método está bastante bueno, ¿lo vieron? O sea, este está buenísimo. Ahora, vamos con el método definitivo. Este, si creían que era pro y que podías hacer un revirt en segundos, el que sigue está demasiado loco. O sea, este es menos tardado, pero el requisito en este es un poquito más alto. ¿Por qué? Porque necesitamos un poco más. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, esos son el método de a partir de 12 rebirths, pero si ya tienes más rebirths, tienes que hacer esto. O sea, el requisito para este es un poquito más amplio que para el pasado y se los voy a enseñar. Vean, primero tenemos que tener 5 rebirths para desbloquear este sitio, ¿ok? Y en este sitio lo que vamos a hacer, básicamente, pueden ver que aquí nos van pidiendo más y más rebirths. Es desbloquear básicamente todas estas zonas. De hecho, pueden ver, vamos a darle aquí. Y con uno de estos ya tengo para hacer un rebirth, ¿vieron? O sea, vean, es una absoluta pasada. Ya acabo de llegar aquí y ya tengo para hacer un revirt. Vean esta locura. Vean, vamos a darle a este de por aquí, a este noob. Que sí, están muy fuertes, cuesta trabajo acabar con ellos. Pero vean, tenemos aquí y ya puedo hacer otro revirt. Vean, este es el método definitivo. Este es el método definitivo, vean eso. Vean, nada más vengo aquí, me cargo a uno, pero es por las pets que tengo y los renacimientos. Y básicamente aquí está muy bueno. Ojo, si tienes alrededor de 8 rebirths, tal vez no te sirva tan bien como a mí, porque yo el multiplicador ya lo tengo bastante intensificado. Pero vean esto, le damos aquí a rebirth y pueden ver que tengo otro rebirth más. Está excelente, ¿no? Pero bueno, si tienes ahí por ahí de... Miren, vamos a irnos a esta parte, les voy a enseñar. Vamos a darle viaje rápido a Roblox Headquarters. Y vean esto, a ver, vamos a entrar aquí. Pero para hacer este método, miren, este, si no tienen tanto y tienen como 20 rebirths, esto les va a servir perfecto. Se vienen a los cuarteles de Roblox con esto de aquí y a ver, nada más quiero encontrar cualquiera. Miren, aquí hay un guest, vean, venimos por aquí, golpeamos a este chico de esta parte, vean, lo estamos golpeando. Y en algún momento se muere y pueden ver que ya nos dio muchísimo. Está loquísimo eso, ¿vieron? O sea, quiero que vean, también este método es bueno. O sea, este método es el definitivo, pero cualquiera de los dos les sirve. Y vean, básicamente utilizamos esto del teletransporte, nos venimos a Roblox Cuarteles y hacemos prácticamente lo mismo una y otra vez, ¿ok? A veces aquí tardan en aparecer un poco los guests o los noobs, luego no suele haber tantos, pero casi siempre suelen aparecer en esta parte del inicio. Así que aquí los atacamos
y vean esto, ya tenemos para hacer otro revirt. Entonces, este es buenísimo, pero bueno, si ya el multiplicador ya lo tienen más fuerte, el que les recomiendo es estar aquí con las pets que les he recomendado y básicamente acabar con los noobs de la entrada. Vean esto, a ver, vamos a hacerlo. Vean, ahí está, perfecto. Hacemos un revirt y bueno, vean, tengo un revirt, acabo de conseguir un revirt. Me vengo por aquí rápido, le pico aquí tantito, vamos, un poquitito le picamos, a ver, y tengo otro revirt a un instante. Me tardé segundos, acabo de renacer y ya tengo otro revirt, increíble. Bueno, bien eso, ahí está, lo acabamos y toma, bien, tengo un revirt, vamos, renacemos. Nos venimos por acá, atrapamos a cualquiera, no importa el que sea. Y bueno, le pegamos un poquito y vean esa locura. ¡Tengo otro revirt! ¡Bueno! ¡Es una locura absoluta! Les dije, este es el método definitivo. Pero sí, sé que se necesitan 5 revirts para poder hacerlo. Pero bueno, les enseñé los 3 métodos. Les dejé el primero que no es tan bueno, o sea, sí sirve. Pero si ya tienen más cosas, vénganse a esta zona y pueden ver que yo ya tengo la cantidad de 187 revirts. Una locura absoluta, o sea, y lo estoy haciendo en segundos, ¿eh? O sea, vean, no estoy haciendo clickbait, o sea, realmente lo que estoy diciendo lo estoy haciendo. ¿Cómo pueden hacer revirts prácticamente en segundos? Es una locura absoluta. Miren, vamos a contar el tiempo que me tardo en hacer un revirt. Miren, vamos a renacer y 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, 13 segundos. Vamos a intentarlo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, este no vale porque no aparecen. Vean, de repente no suelen aparecer. Pero es lo que les digo. Ay, Dios. Y luego ese chico, ¿dónde están? Ahora no aparecen. No, de repente, eso es lo malo, que a veces el juego se bugó un poquito y suele no aparecer de repente en tantito tiempo. Pero, a ver, por aquí no habrá uno más. Ay, en serio, qué troleo, vean, me han troleado. O sea, cuando estoy yo aquí, no, ¿qué ha pasado? Ok, así que vamos a contar tiempo, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, básicamente hice revirt en 10 segundos. Así que, chicos, esto es una absoluta locura. La verdad está muy bueno. O sea, no es ningún glitch. O sea, realmente es el multiplicador tan alterado que podemos tomar. Y es básicamente lo que nos hace hacernos tan fuertes. O sea, es básicamente eso. Y vean, ya tengo, o sea, en segundos ya voy a conseguir lo que son 200 revirts. En serio, es una auténtica pasada de locura. Así que vamos, ahí está, nos deshacemos de ese chiquitín. Y bueno, vean esto. ¡Toma! Esto es una absoluta locura, Vamos por este noobcito de por acá. Muy bien, ahí está, listo. Toma, ahí está. Perfecto, otro revirt más. Bueno, 199 revirts. Vamos por el número 200, que está excelente. Y vamos, ahí está. Perfecto, un revirt más. Bueno, no me lo dieron. Ok, bueno, vamos, ahora sí. Ahí está, perfecto. Y vean esto, toma. Bueno, 200 revirts. Así que chicos, espero les haya gustado este video. Díganme su opinión en los comentarios. ¿Qué tal les ha parecido el video al respecto? La verdad, está bastante excelente esta pequeña guía para conseguir muchísimos revirts en Mega Noob Simulator. Espero les sea de bastante ayuda, porque la verdad está excelente. O sea, creo que a cualquiera le puede servir. Y de repente dejan de aparecer noobs. Lo que les recomiendo es de que o cierren el juego y lo vuelvan a abrir, o se cambien de servidor, porque luego, no sé, se llegan a buguear un poquito los noobs y como que desaparecen y de repente no aparecen. Pero bueno, la verdad está excelente. Pueden ver que en segundos obtuvimos bastante revirts. Y si no se aparece aquí, pues básicamente es bastante sencillo. O sea, de aquí váyanse a headquarters, que son cuarteles. Y aquí sí que les van a aparecer, vean. Te digo, o sea, de repente como que se traban y no aparecen. Así que chicos, espero les haya gustado el video del día de hoy. Díganme, opinen en los comentarios qué tal les pareció el video al respecto. No olviden de dejar su like. Espero les haya gustado el video. Y la verdad está bastante increíble. O sea, podemos obtener muchísimos revirts. Así que no olviden dejar su like. Espero les haya gustado. Y sin más que decir, me despido. ¡Adiós!